Hola a todos chicos, ya estamos en vivo con la segunda categoría en vivo del RoboJam All Stars, que es la categoría Bumper Bot. Ya están los robots homologados y están listos para competir. Están listos también nuestros jueces. Pero antes de empezar, pues agradecer a todas las personas que ya se están conectando a la transmisión en vivo, tanto los competidores que ya estaban ahí ansiosos diciendo, ¿dónde está la transmisión? Queremos ver la transmisión. Y las personas que también quieren ver el talento de estos chicos. Antes de empezar, tenemos que darle las gracias a los patrocinadores de la competencia, a The Valerio Foundation, quien es una fundación que provee a comunidades vulnerables con talleres de robótica y tecnologías de vanguardia para potenciar el talento en tu mano, además de proveer subsidios para los gastos de inscripción y viaje en competencias. Pueden conocer más de ellos en su página www.davaleriofoundations.org. Y también a la Escuela de Robótica del Chocó, que es una escuela que guía a niños y jóvenes apasionados por la robótica y tiene la misión de fortalecer las habilidades de los niños para aprovechar todo el potencial creativo enfocado a la generación de soluciones a las problemáticas locales. Pueden encontrarlos en su página web innovapacifico.com. Y antes de empezar también esta categoría, pues tenemos que presentar a nuestros jueces, que tenemos dos jueces de altísimo nivel en esta tarde, y empezamos con el señor Eduardo Cruces, quien es ingeniero en electrónica por la ECIME IPN, además ganador del segundo lugar de la categoría de innovación en el Robo Challenge China 2017. Es también profesor de robótica y matemáticas, director de RoboJam México y también es dueño del sombrero más representativo de todo México. Así que aquí lo tenemos. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Dino? Muchas gracias por la presentación. Pues bienvenidos todos a esta categoría y pues nada, ya muy gustosos de ver a los ganadores de esta tarde. Y pues bienvenidos en todos, éxito y un abrazo desde México. Así es, muchas gracias Eduardo. Y claro, como no podía también faltar la presencia femenina en esta categoría, tenemos pues a nuestra jueza Gracie Rodríguez, quien es profesional senior de inspiración de talento TI de Ruta N, ingeniera electrónica, candidata a maestría en gerencia de innovación. De la innovación y el conocimiento, tiene 8 años de experiencia en gestión de proyectos educativos en ciencia, tecnología e innovación, tiene experiencia como organizadora de competencias de robótica a nivel nacional en Colombia y es líder del nodo Medellín de Geek Girls Latam. Muy buenas tardes, Gracie, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos y bueno, bienvenidos y mucha suerte para todos los competidores y que asistentes. Vale, perfecto, Gracie, muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar también, esto ya lo dijimos dentro de la sala de Meet, pero para las personas que nos están viendo en vivo, han habido 15 robots inscritos en la categoría, pero 6 de ellos no se van a poder presentar, por lo tanto. Tenemos solo 9 robots en competencia. Como tenemos 9 robots y de la Buenas tardes. ronda. Perdón, para homologar nuestros robots, disculpen, de nuestra tech. Ok. A ver, chicos, jueces, por favor, un segundo, no sé si dentro del chat de jueces pueden revisarlo un ratito. Okay. Bueno, a ver, aquí teníamos solamente 9 robots, pero, a ver, ha habido un equipo que ha llegado un poquito tarde. Entonces, vamos a ver si los jueces permiten la participación. Lo que pasa es de que aquí también tenemos que tomar en cuenta, chicos, el tema de puntualidad. Entonces, si ya cerramos el periodo de Pero, homologaciones. disculpa, pero en el horario estaba hasta las 2:30 homologaciones. Ok, vamos a preguntar, ¿vale? Vamos a consultar porque ya también el periodo de homologaciones estaba cerrado. Ok, ¿vale? Entonces, Eduardo, por favor, ¿nos comentas qué va a pasar con este equipo?
Sí, de acuerdo con el reglamento, van a poder participar, pero se les va a dar una penalización por no asistir puntualmente a la reunión de previa para esta competencia. Pero en el horario, como les decía, en el horario está hasta las 2:30 homologación, entonces se refiere No, que desde ahora vamos. en el horario viene estipulado que de 1:30 a 2:30 es la homologación y a partir de las 2:30 es la competencia. Entonces, Exacto, pero todavía aún no es las 2, o sea, no es 2:30, todavía es 2:08. pero hay que estar puntuales y por respeto a la puntualidad de los demás, es por eso que vamos a tomar esta medida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Hablan con el director de Nastratech, John Hidalgo. Justamente, bueno, yo he participado en varios eventos y se cumple el horario de 1:30 a 2:30 homologaciones. No se está llegando tarde, se está cumpliendo con el cronograma que publican en la página web. Entonces no creo que debería haber amonestación porque nos estamos conectando antes de las 2:30. Si es que hubiésemos pasado el horario de 2:30, ahí sí incluso les diría ya no podemos participar. Entonces no creo que esté justo que nos amonesten si estamos dentro del cronograma que publican en RoboJam. En la junta que tuvimos a la 1:30 se acordó que finalizando la homologación de los equipos se iba a comenzar con la competencia. Claro, Entonces, pero es que ahí en el cronograma está la homologación finaliza, o sea, la homologación de 1:30 a 2:30. Entonces, si ya estuviese ahorita 2:30, ahí sí con gusto les aceptaría que nos amonesten, incluso que no nos dejen participar. Pero como no es todavía las 2:30, entonces estamos dentro del cronograma. No estamos llegando atrasados, ni tenemos ningún inconveniente con los otros equipos. Obviamente llegaron puntuales, pero nosotros no estamos tampoco llegando atrasados ni después de la hora reglamentaria. Entonces, eso nada más para que nos ayuden, por favor. La homologación comenzó 1:30 y de acuerdo con el reglamento, en el punto número 9 de reclamos, la decisión final sobre cualquier reclamo queda a criterio de los jueces o el organizador. Ok. Y en este caso, este es nuestro criterio. La homologación comenzó 1:30. Eduardo. Sabemos que pasan algunos temas, entonces, digo, nos podrían haber avisado sin problema, pero adelante, Dino. Perdón por la interrupción, justo aquí también Mr. Roboto nos hacía un comentario dentro del chat. Pero sí, a ver, aquí vamos a tratar de ponernos de acuerdo, ¿vale? Al final lo importante es también que todos podamos participar, que podamos tener una buena competencia, una sana competencia y pues bueno, creo que también sí sería bueno que a los chicos de Nastratech les quede un poquito también como, digamos, como enseñanza, que tenemos que llegar un poquito más temprano, ¿vale? Yo sé que dice en el horario que la homologación es de 1:30 a 2:30, pero sí tengan en cuenta que debieron al menos estar presente a la 1:30 dentro de la sala para, pues, decirnos, chicos, espérennos por favor unos minutos más para poder hacer la homologación, ¿vale? Eso, o al menos escribirle a Mr. Roboto, al organizador, que se van a demorar un poco. Esto también por respeto a todos los demás competidores que sí llegaron temprano. Y yo entiendo a John también que, bueno, en una competencia presencial, por ejemplo, hay un tiempo de homologación, pero las personas están ahí presentes, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración esas cositas, ¿vale? Entonces, Eduardo, vamos a atender la participación sin problemas. Sí, de los chicos. Sí, bueno, en este caso, pues va a ser la homologación sin ningún problema, pero pues sí, tomando en cuenta estas consideraciones, ¿no? Que hay que tomar en cuenta el horario y por respeto a los demás, hay que llegar temprano, nada más. Vale, entonces, pregunta, chicos de Nastratest, ¿tienen a los tres robots ahí con ustedes? Sí, ya está listo todo, la Ok, pista y los robots. entonces, vamos primero a medir los robots, ¿vale? Necesitamos que nos digas cuál es qué robot, porque aquí tenemos Wally, Atom y Baymax, ¿verdad? Y necesitamos saber cuál es A ver, cuál. Wally. Perfecto. Okay.
Perfecto. Vale, entonces el robot azul. Okay, de acuerdo. Atom. Wow. Okay. Okay, de acuerdo. Y Y Rey. Baymax. Perfecto. Okay. Y okay, de acuerdo. Listo, medimos la pista, por favor, chicos. Okay. Okay, de acuerdo. Listo. Y por favor, también tenemos la... Ok. Tenemos la medida de los vasitos, chicos, por favor. También aprovecho, chicos, de Nastratech. La imagen del teléfono tiene que estar en posición horizontal. ¿Vale? Por favor, traten de arreglar eso porque lo estamos viendo en Okay. vertical. Sí, Denis, porfa, si puedes, para hacer la prueba ahorita. Y que luego en competencia ya no tener que estar volteando. Ahí, perfecto. Así tiene que estar la imagen del teléfono, ¿vale? Entonces pasan homologación los tres robots, ¿verdad, jueces? Sí. Ok, perfecto. Entonces, chicos, recapitulando, que ahora pues volvemos a como estábamos al inicio, ¿vale? Hay solo tres robots que no se han... Que no se van a presentar, que son Cubot del equipo CMR Gilmertech, porque ha tenido problemas con la luz eléctrica, Ícaro del Instituto Tecnológico Superior Sucre, que no sabemos nada de ellos, y Robotstar, que lastimosamente pues, ha tenido problemas técnicos y no se va a presentar. Entonces, ahora sí tenemos ronda 1, porque tenemos 12 robots en competencia, y ya saben de que de la ronda 1 a la ronda 2 solo van a clasificar 10 robots. Esto quiere decir que en la ronda 1 se van a eliminar dos de ellos. Entonces, jueces, por favor, nos recuerdan cuál va a ser la posición del robot para la ronda 1. Ok, la ronda 1 se va a llevar a cabo con el robot hacia arriba, la parte de enfrente del robot hacia arriba de la pista. Y el robot al medio, ¿verdad? Exacto, el robot en medio de la pista viendo hacia enfrente, hacia arriba. Hacia arriba. Ok, perfecto. Entonces, chicos, el orden de participación va a ser algo similar a como los hemos llamado homologación. Es un orden que ya lo ha establecido el señor Mr. Roboto y eso es ley. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Les voy a decir ahorita todo el orden de participación para que estén preparados. ¿Listo? Vamos a empezar primero con los cuatro robots del equipo Capibot. Va a ser primero Beat, luego Prototipo Wally. Luego Destroy y por último Ghostbot, ¿vale? Luego va a ir el robot EDBlocksBot del equipo MapplebotsRoboCui. Luego de él va a ir los tres robots de Nastratech en el orden Wally, Atom y Baymax. Luego de ellos va a ir Scorpibot del equipo Nitrobot. Luego Infinity de Polyrobots. Luego va a ir Skynet de Robin Robotic Inem. Y cerrando la ronda, el robot Embera del equipo San José Vegas Etnia. ¿Listo, chicos? Entonces, ese va a ser el orden de participación. Y dicho esto, empezamos ya de una vez con el robot Beat del equipo Capibot. Ok, ahí ya nos ha prendido su cámara. Chicos, por favor, también acuérdense de prender el micrófono porque necesitamos escuchar su conteo de inicio. ¿Listo? Perfecto. ¿Ahí me escuchan? ¿En qué posición estás? Mirando hacia ¿Sí? allá, de centro. En el centro. Veo. En el centro, mirando hacia arriba, ¿vale? Así. No, hacia arriba, donde lo tenías, ahí está bien.
Ajá, mirando hacia ti, exacto. Entonces, un ratito, por favor, jueces, ¿nos dan su visto bueno? Sí, perfecto. Este es el robot Bit, ¿verdad? En efecto. Perdón, jueces, una pregunta. ¿Está permitido iniciar el robot en el aire? Sí, apágalo mejor. No, el robot debe de estar ya en la pista. Ok, perfecto. El robot tiene que estar colocado y... Entonces, chicos, van a hacer, por favor, fuerte su conteo de tres. Van a decir 3, 2, 1, ya. Y cuando dicen ya, encienden el robot. ¿Listo? Por favor, cuenten fuerte para que los jueces puedan encender bien su cronómetro. Entonces, chicos, cuando estén listos. 3, 2, 1. Ahí empieza el robot Bit. Su participación, Eduardo, ¿nos recuerdas también, por favor, cuál es el tiempo máximo? Ok, el tiempo máximo es de 120 segundos, 2 minutitos. Perfecto, 2 minutos. Entonces, chicos, por favor, traten de alejar un poquito su cámara para poder ver los vasos que han salido. Ahí está, perfecto. Ahí va el robot Bit sacando sus vasitos. Le quedan 6 vasitos todavía dentro de la pista. Bueno, vamos a ver qué pasa. Recuerden, chicos, también que el competidor no puede retirar los vasitos que han salido. Tiene que dejarlos ahí quietecitos hasta el final. ¿Vale? Ahí está el robot Bit ya empujando sus vasitos. Al parecer le quedan 4. Luego los jueces van a tener que corroborar cuántos les quedan. El robot Bit ahí va buscando sus vasitos. Tiene 3 vasitos en el lado derecho que los puede sacar incluso los 3 de una. Y tiene otro que se le ha quedado ahí entre el límite y el segmento central. El robot se va lastimosamente para la zona de arriba donde no hay ningún vasito. Y vamos a ver si logra encontrar esos 3 que están ahí listos para ser empujados hacia afuera. El robot se queda en la parte central todavía. No logra encontrar esos 3 vasitos de la parte inferior. Muchas gracias a todas las personas también que están dando like y comentando en el video también. Perdón que por alguna razón no se ve el chat en pantalla, pero bueno, esperamos luego con Mr. Roboto pues arreglar ese detalle. Ya está el robot Bit, que todavía le quedan esos vasitos de la derecha. No sé, jueces, por favor, ¿cómo vamos con el tiempo de Bit? Le quedan 10 segundos. ¡Wow! Le quedan solamente 10 segundos a Robot Bit para poder botar los vasitos. Ahí botó uno más. Le queda uno que está en la parte derecha. En la parte izquierda no... Bueno, al menos en mi cámara no se ve sí, muy listo. Bien. Si ya, tiempo, ya sacó tiempo, todo. Tiempo cumplido entonces para el Robot Bit. No apaguen su cámara, por favor, chicos de Capibot. Entonces, ¿cuál sería el puntaje, jueces, para este robot? El robot sacó en total 8 vasos, entonces sería 80 puntos. Perfecto, 80 puntos entonces para Bit. Y vamos ahora con el siguiente robot del equipo Capibot, que sería el robot prototipo Wally. Prototipo Wally, por favor. Ya lo llevo. Sin encenderlo, déjalo. ¿Listo? Colócalo en la mitad. Espera, apáguelo. Un poquito. Eso. ¿Listos? Ok, un ratito, jueces, por favor, dan su visto bueno. Quita la mano. Ok, está perfecto. Ahora sí, perfecto. Chicos, cuenten fuerte y empezamos. 1, 2, 3. Y ahí empieza Prototipo Wally a sacar esos vasitos. Ha sacado uno con todo y ahora tiene que buscar los demás. Muchas gracias a Pablo, Andrea, Rafa, Cristian, Galicia, que están aquí apoyando a su robot favorito en los comentarios. A Evelyn también y a Juan José Londoño.
Muchísimas gracias. Gab Vázquez también, que está aquí activa en los comentarios. Muchas gracias a todos, chicos. Nos ayudaría muchísimo también que nos ayuden a compartir en video el video en su Facebook, pues para poder llegar a más personas. Y aquí vemos al robot prototipo Wally del equipo Capibot desde Capitanejo, Colombia, haciendo demostración ahí de toda su destreza para sacar esos vasitos. Recordemos que el tiempo máximo es de 2 minutos. Por ahora el récord lo tiene Bit con 80 puntos. Vamos a ver qué pasa ahora con Prototipo Wally, que está buscando y le quedan ahí 4 vasitos, si es que no son 5, porque hay uno que está ahí justo en la línea. Así que le quedan 5 vasitos al parecer. Luego los jueces van a tener que corroborar este detalle. Y pues bueno, vamos a ver si logra botarlos todos antes de los 2 minutos. Recordemos que estamos en la ronda 1, los 10 mejores van a pasar a la segunda ronda de esta competencia de BumperBot. Vamos a ver qué tal le va a todos los robots. Tenemos 12 robots en competencia en este momento. Chicos, por favor, no pueden retirar los vasitos, ya saben. Ahí saca 2 vasos de un solo empujón el robot. Le quedan esos 3 que están en la parte baja. Ahí empujó uno de los vasitos justo para agruparlos, tenerlos a los 3 ahí juntitos para poder botarlos de una sola. Pues ya no están agrupaditos. Ahí llegó ese vasito a la parte central. Le quedan 3 todavía. Y vamos a ver qué tal le va. Los jueces están pendientes al cronómetro. Ahora solo le quedan 2. Está en una situación similar al robot Beat, porque le quedan solo 2 vasitos para terminar. Tiempo, y cuidado que tiempo, el tiempo se ha agotado. Tiempo cumplido para Prototipo Wally. Y jueces, por favor, nos confirman el puntaje. Igual que el robot pasado, tuvo 8 vasos, entonces tiene 80 puntos. Perfecto, 80 puntos, empata con su compañero Beat. Vamos con el siguiente robot del equipo Capibot, que sería el robot Destroy. Por favor, justo ese, eso le iba a decir, ese vasito más arriba, el robot Destroy, ahí está, se coloca. Jueces, por favor, su visto bueno. Correcto. Correcto. Listo, gracias. Cuenten, muchachos. Chicos, a su cuenta. 3, 2, 1. Ahí empieza el robot Destroy a sacar sus vasitos. Saca el primer vasito, saca el segundo vasito. Y el robot se ha salido. No lo puedo creer. Se ha salido de la pista. Y bueno, jueces, por favor, nos confirman el puntaje para Destroy. 20 puntos. Sí, de acuerdo, 20 puntos para Destroy. Perfecto, 20 puntos entonces para el robot Destroy. Y vamos con el cuarto robot del equipo Capibot. Se trata del robot Ghostbot. Ghostbot. Ahí se coloca en la pista. Jueces, por favor, su visto bueno antes de empezar. Listo. Correcto. Perfecto, empezamos, chicos, a su cuenta. Cuenten, muchachos. 3, 2, 1. Ahí empieza el robot Ghostbot. Ya va botando un vasito, ya va botando 2. Esperemos que este robot no se salga ahí. Parecía que se iba hacia afuera, pero sigue botando vasitos, bota 2 más. Aunque uno se le ha quedado ahí, se le había quedado medio enganchado, al parecer, con ese cable que sobresale en la parte superior del robot. Pero le quedan 5 o 6 vasitos, por lo que veo. Vamos a ver qué tal le va. Esperemos que no se le enganche otro vasito, porque ese lo iba a sacar, pero ese cable lo impidió y el robot casi se sale. Escuchamos un grito también por ahí de los competidores. Y ahora sí, el robot se ha terminado de salir. Le han quedado, creo que 6 vasitos. Así que, jueces, por favor, nos confirman el puntaje. Sí, justo, 6 vasitos. Grace, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto, de acuerdo, Eduardo. Ok, entonces quedaron 6 vasitos, adentro sacó 4, entonces queda 40 puntos para Ghostbot. ¿Cuánto? Perfecto. 6. 40 puntos para Ghostbot entonces del equipo Capibot. Gran trabajo, chicos. Pero vamos ahora con el siguiente equipo y es el turno del robot Ede Bloxbot del equipo MapleBots Robot Cui,
directamente desde Pasto, Colombia. Así que vamos a ver a los chicos. Ahí están ya la cámara prendida, el robot posicionado. Jueces, por favor, den su visto bueno para poder empezar. ¿Jueces? Listo. ¿Gracie? Listo, correcto. Perfecto. Entonces, chicos, por favor, Robot Cuy, cuenten fuerte y empezamos. Cuenten. 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 Uno. Tres, dos, uno, go. Ahí empieza el robot Edeblox, que ahí parecía que se iba a salir, pero es porque el robot tiene los sensores, al parecer, en la parte central. Así que si los bracitos se van, no se asusten, que la parte central del robot no se va a ir. Esperemos que no. Crucemos los deditos. Y ahí el robot está sacando vasos como loco. Le quedan ya 7 vasitos dentro. Está haciendo un gran trabajo este robot del equipo MapleBots Robot Cuy. Ahí saca un vasito más. Le quedan ya 6. Ahí vemos los vasitos. Creo que los vasitos tienen una carita feliz, me parece, en la parte de arriba. O algo así. Muy bonitos también, muy coloridos. Y ahí va el robot paseándose por la pista, tratando de sacar los vasitos. Le quedan ya 5. Ahora le quedan 4 vasitos. Está haciendo un gran trabajo este robot EdeBlocksBot. Recordemos que estamos en la primera ronda. Todavía son 3 rondas en total. Pero a la segunda ronda solo pasan los 10 mejores. Aquí le quedan 4 vasitos al robot. Y vamos a ver si llega a pasar a la sección de abajo de la pista, que ahí están los vasos esperándolo. Ahora sí pasa, bota 2 de una sola. Y cuidado que le quedan solo 2 que están ahí en filita, esperando a ser sacados los 2 juntos. Ahí rozó con el penúltimo vaso, pero todavía no lo saca. Puede darse la vuelta y sacar los 2 a la vez, pero los está empujando hacia el centro. Cuidado que el robot puede pasarle a los vasos por el costado, efectivamente, y no los ha sacado, los ha llevado más al medio, pero se puede dar media vuelta y sacarlos. Vamos a ver si este robot logra sacar esos 2 últimos vasitos. Por ahora no hemos tenido ningún robot que haya sacado todos los vasos, pero puede ser EdeBlocksBot el primero en lograrlo. Ahí el robot tiene que darse media vuelta. Cuidado con el tiempo, que también el cronómetro sigue corriendo. Son 2 minutos como máximo. Y el robot se ha quedado nuevamente en el sector superior. Tiempo, vamos tiempo. A ver qué pasa. Y se ha terminado el tiempo para el robot del equipo Robot Cuy. Muchas gracias, chicos. De todas maneras, un gran trabajo. Jueces, por favor, nos confirman el puntaje para EdeBlocksBot. Ok, para EdeBlocksBot tenemos 8 vasitos fuera, por lo tanto, 80 puntos. Vale, perfecto. Es correcto, 80 puntos. Ok. Perfecto, chicos, muchas gracias. 80 puntos entonces para EdeBlocksBot, que por ahora tenemos triple empate en el primer lugar. 3 robots con 80 puntos, pero vamos ahora con el siguiente, que sería el primer robot del equipo Nastratech desde Ecuador, el robot Wally. Sigamos con Wally, por favor, chicos de Nastratech, préndannos su cámara y su micrófono. Denis, por favor. Ya ahorita prendo la cámara. Vale, perfecto. Ahí los chicos están terminando de preparar. Mientras, chicos, no se olviden también que el día de mañana tenemos más categorías. Empezamos a las 7 de la mañana con la categoría del Colorint. A las 11 de la mañana tendremos la categoría de Bristol Race. Y a la 1 y 30 de la tarde tendremos la categoría de Skill Drive. Así que no se pierdan también estas 3 categorías del segundo día del RoboJam All Stars. El día de hoy estamos cerrando con la categoría de BumperBot. Y en la noche a las 8 tendremos el video de resultados con el RoboSketch, el DisDrill y el SteamTask. Entonces, bueno, chicos, Nastratech, por favor, lo estamos esperando. Ahí prende la cámara. Está ubicando a su robot Wally, por favor. Necesitamos que lo dejes primero ahí para que los jueces den su visto bueno y empezar. Jueces, por favor. Ok, perfecto. Listo. Estamos entonces con el robot Wally, chicos. A su cuenta, por favor. Cuenten fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí empieza el robot Wally a sacar sus vasitos, va sacando 2, un robot bastante rápido, ahora prefiere sacarlos en cámara lenta y el robot se fue, el robot se ha salido
Y pues bueno, lastimosamente, se salió antes de sacar todos los vasos. Vamos a conocer su puntaje oficial. Jueces, por favor. Ok, quedaron 6 vasos dentro, por lo tanto sacó 4 vasitos y obtiene 40 puntos en esta ronda. Perfecto, 40 puntos entonces para Wally. Vamos rápidamente con el siguiente robot, que sería el robot Atom, también del equipo Nastratest desde Ambato, Ecuador. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar con Atom. A la cuenta de No, uno. chicos, 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 ratito, ratito. Jueces, por favor. Ok, perfecto. Listo, ahora sí, chicos, por favor, cuenten fuerte y empezamos. A la cuenta de uno, dos, tres. Ahí empieza el robot Atom a toda velocidad a sacar sus vasitos. Saca uno, saca dos. Ahí bota incluso uno. Cuidado, que el robot estuvo a punto de salirse. Le quedó una llantita dentro. Pero el robot ahora se mueve por la parte central. Le quedan solo 4 vasitos para terminar. Ahora le quedan 3. Este robot está haciéndolo muy rápido. Un vasito se quedó ahí tumbado, pero todavía no sale. Le quedan 3 vasitos al robot Atom, que está haciendo una demostración espectacular. Saca uno disparado, saca otro y le queda solamente uno, que es el robot que se le había quedado, el robot, el vaso que se le había quedado ahí echado. Vamos a ver si lo logra sacar, que incluso solo empujándolo, ya vimos de qué, o golpeándolo, ya vimos que lo puede sacar. Y ahí lo golpea y lo saca. Ha sacado su último vaso, chicos. Tenemos al primer robot en sacar todos los vasitos y vamos a conocer su puntaje oficial, que sería pues los 100 puntos más el tiempo, más el puntaje por tiempo. Así que, pues bueno, jueces, por favor, díganos qué puntaje sacó Atom. Ok, perfecto. Yo tengo 47 segundos. Gracie, ¿qué tiempo tienes? Los mismos, Jorge, Eduardo. Ok, perfecto. Entonces, tendríamos los 100 puntos más los 73 de compensación. Serían 173 puntos en esta ronda para Atom. Atom, perfecto. Entonces, Atom, 173 puntos, es el nuevo líder de la categoría, pero le queda un robot más a Nastratech, así que vamos con el robot Baymax directamente desde Ambato, Ecuador. Por favor, posicionen al robot. Ahí está. Jueces, por favor, el visto bueno para empezar. Chicos, un ratito. Perfecto. Listo, entonces, chicos, a su cuenta. Uno, dos, tres. Ahí empieza el robot Baymax. Vamos a ver si logra igualar la hazaña de su compañero Atom de botar todos los vasitos. Ahí ya le quedan 5, ya va por la mitad. Pero los tiene los 5 ahí separados, ahora 4 por toda la pista. Tiene que ir uno a uno botando esos 4 vasitos que le faltan. Parece que ahí bota uno más, le quedan 3. Está haciendo un gran trabajo, un gran tiempo este robot Baymax. Ahí saca. Bueno, iba a sacar 2 de una sola, uno se le quedó adentro, así que todavía le quedan 2 vasitos. Ahora solo le queda uno, le queda el último que está ahí en la esquina y logra sacar el último vasito. Gran trabajo para el robot Baymax, es el segundo robot en cumplir la totalidad del reto y vamos a conocer su puntaje oficial. Jueces, por favor. Okay, yo tengo 38 segundos. 37. Ok, muy bien, nos quedamos con 37. Entonces, para este robot vamos a darle los 100 puntos menos más los segundos de compensación, que quedarían, son 83 segundos, entonces serían 183 puntos en esta ronda para Baymax. Perfecto, entonces otra vez tenemos un cambio de líder, 183 puntos para Baymax y por ahora tenemos en primer y segundo lugar por ahora a 2 robots de Ecuador del equipo Nastratech, pero todavía nos quedan por ver 4 robots más, así que vamos con el siguiente, que sería Scorpibot del equipo Nitrobot directamente desde Ibagué, Colombia. Hola, Scorpibot, hola, por hola. favor, ahí está. Que es uno de los robots también con uno de los diseños más bonitos y también acorde a Halloween un poquito, ¿eh? Así que muy bonito también Scorpibot. Por favor, aleja un poquito más la cámara para poder ver toda la pista. Ahí está. Jueces, por favor, su visto bueno. Creo que el robot tiene que estar mirando hacia arriba, ¿verdad? Sí, hacia la derecha, ¿no? No, es hacia arriba, por favor.
Ahí, perfecto. Ya sé que da igual, chicos, pero pues para mantener homogéneo entre todos los robots, ¿vale? Entonces, jueces, su visto bueno, por favor, para empezar. Okay, perfecto. Listo. Listo. Entonces, chicos, Scorpibot, a su cuenta. Cuenten fuerte, por favor. 3, 2, 1, ya. Ahí empieza Scorpibot a toda velocidad. Ha sacado dos vasitos tan fuerte que los vasitos se han ido volando. Le quedan solamente dos. Ojo que le queda. Bueno, sí, le quedan dos vasitos. Este robot estaba haciendo un tiempo extraordinario. Y ahí un vasito se le quedó a medio salir. Todavía le quedan dos. Vamos a ver en qué tiempo logra sacarlos todos. Ahí le queda solamente uno al último y los ha sacado. Ha sacado todos los vasitos. Scorpibot lo ha hecho excelente. Vamos a conocer su puntaje oficial. Chicos, jueces, por favor. Okay, yo tengo 24 segundos. Los mismos, igual que José. Ok, perfecto. Entonces, para Scorpibot tenemos en la primera ronda no, 196 puntos. Perfecto, 196 entonces, y nuevamente tenemos un nuevo líder de la categoría. Por el momento, Scorpibot con 196, superando a los dos robots de Nastratech. Pero ya vieron de que cualquier cosa puede pasar en esta competencia. Todavía nos quedan tres robots más. Así que vamos con el siguiente, que sería el robot Infinity del equipo Polirobots desde Bucaramanga, Colombia. Vamos a ver Infinity. Ahí lo vemos. Por favor, coloque al robot en la pista, mirando hacia arriba. Ahí está el super robot. Y pues bueno, jueces, por favor, su visto bueno para poder ¿Me empezar. escuchan? Sí, por supuesto, lo escuchamos. Ok. Uno, Un ratito, un dos, ratito, un ratito. Chicos, un ratito. Chicos, los jueces tienen que dar su ok antes de empezar. Jueces. Parlo. Sí, hay que reiniciar, por favor. Reiniciar mejor. Chicos, porfa, esperemos el visto bueno de los jueces porque ellos tienen que estar listos con el cronómetro para tener una medida de tiempo exacta. ¿Vale? Por favor, tengamos un poquito de paciencia. Ya sé que estamos todos ansiosos, pero calmémonos un poquito, ¿vale? Ok. Por favor, suelta al robot en la pista. ¿Vale? El robot no puede estar en el aire. Déjalo en la pista. Chicos. Cuando en el 2 lo prende. Suéltalo. No, chicos, por No, favor. espérese. Que los A quite la ver. mano de ahí, déjelo quieto, deje el robot quieto. ¿Cómo lo paso? A ver, chicos, el robot no puede empezar en el aire, ¿vale? Entonces, tiene que estar el robot ahí puesto en la pista. Por favor, arreglen los vasitos de abajo. Perfecto. Ok, chicos, calma, calma, por favor, calma. Ok. Jueces, su visto bueno, por favor. Listo. Ahora sí, por favor, cuenta fuerte y empiezas. Uno, dos, Ahí empieza ahora sí el robot Infinity del equipo Polyrobots. Empieza a botar vasitos a toda velocidad. Cuidado que ahí el robot casi casi que se sale, pero todavía está dentro de la pista, está dentro de la competencia. Le quedan cuatro vasitos y este robot está sacando los vasos con la parte frontal, con la parte de atrás del robot. Ahí está bien equipado, le queda solo un vasito y saca todos los vasitos. Ha logrado completar el reto. Vamos a conocer su puntaje oficial. Chicos, por favor, no apaguen su cámara todavía. Jueces, por favor. Yo tengo 22 segundos. 23. 23. Ok, perfecto. Nos quedamos con 22. Y entonces el puntaje para Infinity sería de 198 puntos. Perfecto, 198 para Skynet y otra vez tenemos un cambio de líder de la categoría. Por ahora va Infinity en primer lugar, pero faltan dos robots todavía y uno de ellos está ahí juntito con Infinity, que es el robot Skynet, que está con nombre de equipo Robin Robótica INEM desde Bucaramanga, Colombia. Así que vamos ahora con Skynet. Por favor, coloquen a Skynet en la pista, mirando hacia arriba. Perfecto.
Aquí vemos robots también ya listos para la fiesta de Halloween, así que esto también está excelente. Y pues bueno, jueces, su visto bueno, por favor, para empezar con Skynet. Listo. Perfecto. No sé si, chicos, antes de empezar, pon la cámara un poquito más hacia abajo. Se enfoca un poquito más hacia abajo para poder ver toda la pista. Ahí, perfecto. Listo, entonces cuenta fuerte y empezamos. Correcto. Eduardo, ¿pudiste verlo bien? Porque a mí se me congeló la imagen. Sí, a mí también se me congeló. Igual se congeló. Ok, chicos, Skynet, porfa, ¿podemos repetir? Porque se congeló la imagen justo antes de empezar. Porfa. Mil disculpas, yo sé que a veces es temas del internet, pero bueno, son cosas que pasan. Así que bueno, ahí se vuelve a colocar Skynet. Jueces, ¿todo bien? ¿Verdad? Sí. Perfecto. Nuevamente, por favor, cuenta fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Ahí empieza el robot Skynet a toda velocidad sacando vasitos. Ahí empuja dos, que esos dos no salieron. Esos otros dos sí han llegado a salir. Ahora se asegura de haberlo sacado, pero uno se quedó a medio salir. Le quedan ya tres vasitos. Ahora le queda solamente uno. Está haciendo un gran tiempo. Este robot Skynet tiene que... Ahora sí, saca el último vasito. Los ha sacado todos. Y vamos a conocer su puntaje oficial. Ok. Por acá tenemos 21 segundos. ¡21 igual! Ok, perfecto. Entonces, para el robot Skynet, en esta ronda tenemos 199 puntos. Perfecto, 199, solo un puntito por encima de Infinity, pero ya no sé cuántas veces estamos cambiando de líder de categoría. Por ahora, el primer lugar se lo vuelve a robar Skynet, pero nos queda todavía un robot más, que sería el robot Embera del equipo San José Vegas Etnia desde Medellín, Colombia. Así que Embera, por favor. Es el último robot en pasar la primera ronda. A ver, denme un segundo. Ok, ahí vemos al robot. Jueces, por favor, su visto bueno para poder empezar. Listo. Traten, chicos, por favor, de mantener la cámara quieta. ¿Vale? Porque ahí la vemos moviéndose a cada rato. Ok, entonces, chicos, cuenten fuerte, por favor, y empezamos. Una, dos, tres. Ahí está, empieza el robot Embera a botar los vasitos. Ahí hubo un sonido fuerte, yo creo que ese fue el vasito al caer. Pero bueno, ya va sacando varios vasitos, le quedan cinco todavía en pista, ya va por la mitad, está haciendo un tiempo excelente. Este robot Embera, le quedan ahora solamente tres, un vasito más salió volando justamente ahí haciendo ruido al salir al piso y termina, ha botado todos los vasitos, ha hecho un tiempo espectacular también el robot Embera, pero vamos a conocer su tiempo oficial. Jueces. Ok, de este lado tenemos 25 segundos. 26 segundos, super. Vale, okay. Perfecto. Entonces 25 segundos para Embera y su puntaje sería de 195. Perfecto, 195 puntos entonces para el robot Embera. Y con esto hemos cerrado la primera ronda. Chicos, también por favor, una cosita. Yo sé que ustedes también están midiendo sus tiempos, pero no es necesario que muestren ese tiempo en pantalla, ¿vale? El tiempo del competidor es solo referencial, es solo para ustedes. Al final, el tiempo que cuenta va a ser el de los jueces, ¿vale? Así que, por favor, ténganlo presente. Entonces, antes de dar el resultado de la ronda 1, Eduardo, ¿algún comentario para los chicos? Pues bastante, bastante emocionante esta primera ronda. Creo que han venido de menos a más. Hemos cambiado de líder un montón de veces. Entonces creo que la segunda ronda va a estar bastante, bastante buena. Perfecto. Gracie, ¿algún mensaje para los chicos?
Pues con toda la energía, porque sí está muy reñida esta final, así que mucha emoción. Todos tienen como gran oportunidad para poder estar en ese primer puesto y que los que no, pues fue muy divertido y verlos acá todos retando sus habilidades. Suerte para Okay. todos. Perfecto, muchas gracias Gracie. Y bueno, dicho esto, chicos, es momento de conocer quiénes clasifican a la siguiente ronda, pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración, ¿vale? Si bien es cierto, nosotros dijimos que a la ronda 2 solo pasan 10, según reglamento, si hay un empate en el último lugar, en el décimo lugar, pasan los dos o quienes estén empatados. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque justamente en el puesto número 10 hay dos robots con 40 puntos. Entonces, como hay este empate, van a clasificar 11 robots a la ronda 2. Esto quiere decirte que solo hay un robot que se ha quedado en la ronda 1, ¿vale? Dicho esto también, chicos, tengan en cuenta, por favor, que en la ronda 2 es los puntajes de nuevo desde cero. Aquí los puntajes no se acumulan, no se suman ni nada. Es ya con el puntaje que de la ronda 1 se quedó en la ronda 1. La ronda 2 es empezar de nuevo. ¿Listo? Entonces, dicho esto, el único robot que no logró pasar a la ronda 2 es el robot Destroy del equipo Capybot, que tuvo 20 puntos. Todos los demás, pues, han pasado a la ronda 2 y vamos a hacer la ronda 2 en el mismo orden, ¿vale? En el mismo orden de competencia. Entonces, jueces, ¿algo que aumentar antes de empezar la ronda 2? Pues nada, creo que van bastante bien, pues la mejor de los éxitos y nada más les pedimos que mantengan su cámara bien enfocada para que podamos ver cuando salga el último vaso, terminar el cronómetro ahí y pues tener el tiempo más preciso. Perfecto. Chicos, también añadirle a lo que dijo Eduardo que recuerden que el robot tiene que empezar en la pista, sobre la pista, no puede empezar en el aire, ¿vale? Tengan en cuenta esto y también por favor esperen el visto bueno de los jueces porque si no vamos a tener que repetir la ronda varias veces, ¿vale? Así que por favor estén atentos y dicho esto, vamos a comenzar con la segunda ronda y empezamos con el equipo Ya lo tenía Capybot. puesto. Disculpa. Es que tuvimos un. Tuvimos un inconveniente desde un celular, entonces nos tuvimos que cambiar a otro llamado William. Ah, vale, no hay problema. Cuando al momento que te toque, pues prendes la cámara de la cuenta que puedas. ¿Vale? No, no te preocupes. Me estabas asustando porque pensé que le había pasado algo a tu robot. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar con la segunda ronda y empezamos con el robot Beat del equipo Capibot desde Capitanejo, Colombia. Entonces, denme un segundo aquí para mostrarlo también en la transmisión. Ahí estamos. Por cierto, no hemos dicho, Eduardo, ¿cuál va a ser la posición de la ronda 2? Cierto, cierto, no hemos dicho la posición. Dame un minuto para confirmarla. ¿Vale? Sí, nosotros aquí bien contentos. Sí, vamos con la ronda 2, pero ¿cómo pongo al robot aquí? Tenemos que esperar a ver la posición. Ok, es hacia la derecha, en el centro, mirando hacia la derecha. Ok, perfecto. No, en el centro de la pista, mirando hacia la derecha. Igual como la ronda 1, pero en vez de ver hacia arriba, hacia la derecha. ¿Vale? Ahí está, perfecto. Entonces, chicos, por favor, al resto de competidores, miren bien esta posición de inicio para que todos la tengan clara. ¿Vale? Entonces, jueces, su visto bueno, por favor. Correcto. Correcto. Listo. Chicos, a su cuenta. Entonces, 3, 2, 1. Ahí empieza el robot Beat. Vamos a ver ahora cuánto puntaje consigue. En la primera ronda solo botó 8 vasitos, por lo que obtuvo 80 puntos. Esperemos que en esta segunda ronda sí llegue a botarlos todos. Ahí está el robot. Este robot no es tan rápido, pero está haciendo un gran trabajo ahí detectando los vasitos y botándolos. Vamos a ver cuántos consigue sacar. Ahí va sacándolos uno a uno. Con paciencia, pero sin pausa, saca uno más.
Aunque ahí, bueno, los jueces van a tener que revisar bien si ese vasito está fuera o todavía está dentro. Va sacando uno a la izquierda más. Le quedan 4 o 5 vasitos. Vamos a ver qué pasa. Ahí el robot sigue buscándolos. Sigue buscando vasitos para botar, aunque está detectando vasitos que ya han salido, pero ya saben los competidores que no pueden retirar esos vasitos que ya salieron. No pueden tocar ningún vasito. Y ahí también el robot Beat está tratando hasta de usar el cablecito para sacar los vasos, pero todavía le quedan varios vasos dentro. Cuidado con el cronómetro también, ya saben que son 2 minutos como máximo. En cualquier momento también los jueces pueden decir que se acabó el tiempo y se acabó el tiempo. Ahí saca un vasito más. El robot está acumulando de 10 puntos. En 10 puntos. Le queda poquito tiempo ya. Cuidado con el robot Beat. Ojalá que no se le acabe el tiempo, que pueda botarlos todos. Y... No. Jueces, ¿cómo vamos con el tiempo? Nos quedan 15 segundos. 15 segundos para el robot Beat. Por favor, no lo pueden tocar todavía. Ahí está el robot Beat ya en sus últimos segundos tratando de sacar esos vasitos. Chicos, por favor también, cuando terminen, no toquen nada porque los jueces tienen que revisar bien si los vasitos salieron. Ok, tiempo cumplido. Jueces. Yo veo 3 vasos dentro. No sé, Gracie, si coincides. Sí, 3. No sé si es que la cámara, pero bueno, 3 vasos. Ok, perfecto. Entonces, para Beat, en esta ronda tendría 70 puntos. Perfecto, 70 puntos entonces para la ronda 2 de Beat. Y vamos ahora con el siguiente robot en hacer su ronda 2, que sería el robot prototipo Wally. Así que chicos, ahora sí, por favor, a ordenar esos vasitos. Recuerden que el robot va al centro, así que esos vasitos del centro tienen que separarlos un poquito más. Ok, coloca el robot, por favor. Ya, sí. Ahí está, perfecto. Esperamos un ratito el visto bueno de los jueces. Jueces, por favor. Déjale que miren los jueces. Ok. ¿Listo? ¿Gracie? Listo. Listo. Perfecto. Sí. Chicos, empezamos a su cuenta. Entonces, 3, 2, 1... Ahí va el robot prototipo Wally haciendo su demostración. Ahí está sacando sus vasitos. Este robot prototipo Wally hizo 80 puntos también en su ronda 1. Y ahí está agrupando sus vasitos. Parece que para sacarlos todos al mismo tiempo. Pero pues todavía tiene toda la parte de arriba de la pista llena de vasitos. Así que esperemos que los pueda sacar lo antes posible. A ver, le quedan como 5, 8 vasitos más o menos, pero el robot sigue paseándose por la parte baja, así que esperemos de que pueda llegar hacia la parte de arriba. Parece que ahora sí va a entrar. No se decide el robot. Está ahí medio indeciso, está con dudas. Ahora sí el robot se va a la parte de arriba, va sacando un vasito más. Ahí lo saca casi todos de una sola. Eso era lo que esperábamos ver. Le quedan solo 3 vasitos en la parte de adentro. Crucemos los dedos también para que el robot no salga de la pista. Le quedan 3, ahora le quedan solo 2. Está a muy poquito de completar el reto. Tiene que dar media vuelta, ir hacia los 2 vasitos. Ahí se va con todo, pero se quedó a la mitad y se va hacia la parte baja. No, le quedaron esos 2 vasitos y se salió. Se ha salido el robot. Bueno, nos dio ahí una pequeña ilusión, pero jueces, por favor, el puntaje para prototipo Wally. Que no lo caigan los vasos tan rápido. Ok, yo vi 2 vasos dentro de la pista todavía, Gracie. Ok, perfecto, entonces 80 puntos para prototipo Wally. ¿Quién sigue? Ok, prototipo Wally entonces ha repetido el puntaje de la ronda 1, 80 puntos, y seguimos ahora con Ghostbot.
También del equipo Capibot desde Capitanejo, Colombia. Ghostbot, por favor. Ustedes no están por fuera, están por fuera dispuestos. Rápido. Ok. Chicos, por favor, coloquen al robot. Ya saben, mirando hacia la derecha. Listo. Listo. Jueces, por favor, su visto bueno. Listo. Perfecto. Chicos, a su cuenta, por favor. 3, 2, 1. Ahí empieza el robot Ghostbot. Este robot tuvo 40 puntos en su ronda 1. Tiene que mejorar ahora, sacar un poquito más de puntaje para intentar clasificar a la ronda final. Recuerden que a la ronda final solo clasifican los 5 primeros de esta ronda. Así que vamos a ver qué pasa con Ghostbot, que ahí está buscando sus vasitos de este robot circular, que parece un ovni, pero ahí está buscando vasitos. Le quedan solamente 5. Y pues bueno, el robot está ahí, se ha quedado buscando en una esquina, pero tiene los vasitos ahí regados todavía por toda la pista. Y el robot, bueno, sí, ahí no sabemos si se ha salido o no. Jueces, por favor, nos confirman si vieron que no salió el robot. Para mí sigue dentro. Ok, perfecto, sigue dentro entonces Ghostbot, sigue ahí buscando sus vasitos. Y vamos a ver, tiene que darse media vuelta y buscar esos 3 vasitos que tiene ahí en la parte de atrás, que están listos ya para ser sacados, pero el robot no los encuentra. Sigue Ghostbot ahí buscando, parece que ya encontró uno más, lo ha sacado. Ahí golpea de costadito otro vaso, saca uno más, pero se le queda enganchado y lo vuelve a meter a la pista. Estos son cosas que pasan. Pero pues bueno, ahí luego el equipo va a tener que analizar bien la estructura del robot, porque en vez de sacar los vasos los está devolviendo hacia adentro. Pero ahí va Ghostbot buscando más vasitos, le quedan me parece que 4 todavía dentro de la pista. El cronómetro sigue avanzando, así que los jueces tienen que estar pendientes de no llegar a los 2 minutos máximos. El robot Ghostbot ahí saca un vasito más, aunque tiene un uñita adentro. Ese vasito de la izquierda, le quedan 3. Le quedan 3 vasitos por botar. Y vamos a ver qué pasa con este robot Ghostbot desde Capitanejo, Colombia. Tiempo. Ahí ve el robot dando tiempo. Vueltas. Y tiempo. Se le ha terminado el tiempo justo cuando estaba botando ese último vasito. Así que bueno, jueces, por favor, el tiempo oficial para Ghostbot. Ok, yo vi 3 vasos dentro, el último que sacó no fue válido, ya estaba fuera de tiempo. No sé, Gracie. Coincido, 3 vasos dentro. Ok, perfecto. Entonces, 70 puntos para Ghostbot. Perfecto, muy buen trabajo entonces, Ghostbot, con sus 70 puntos del equipo Capibot. Y bueno, muchas gracias también a los chicos del equipo Capibot por la participación. Vamos ahora con el siguiente, que sería Ede Bloxbot desde el equipo Mapplebots Robocuy, representando a Pasto, Colombia. Chicos, por favor, ¿podrían repetirme el puntaje de Ghostbot, por favor? 70 puntos, Yomo. Ok, gracias. Bien, ahí tenemos ya la cámara del equipo Robocuy. El robot está ubicado. ¿Puedes enderezarlo, por favor? Porque está medio en diagonal. Tiene que estar mirando hacia la derecha. Ahí. Bueno, jueces, ¿está todo conforme? Ok, sí. Listo, chicos. Entonces empezamos a su cuenta. Listo, su cuenta, niño. 3, 2, 1, ¡go! Empieza el robot Ede Bloxbot,
que en su primera ronda hizo 80 puntos. Esperemos que esta vez sí logre sacar todos los vasitos y haga más de 100 puntos. Ahí está el robot sacando vasitos como loco. Ahí saca dos de una sola. Le quedan todavía 6. Puede sacar 3. Saca 3 de un solo empujón. Vamos a ver, le quedan solamente 3. Está a punto de cumplir el reto. Ese vasito de la derecha no lo llegó a sacar todavía. Así que aún le quedan 3. Ahí ve robot paseándose por la pista. Todavía no logro ubicar esos 3 vasitos que le faltan de la parte superior. Vamos a ver qué tal le va. Ahí saca un vasito más. Le quedan solamente 2. Que esos 2 lo puede sacar de una. Si es que robot los hubiese encontrado. Ahí el robot sigue girando. Sigue buscando sus vasitos. Y el robot tiene a los 2 ahí. Les pasa por el costado casi casi rozándolos, no los llega a sacar todavía. Va sacando 8 vasitos en total en esta segunda ronda, le queda todavía algo más de tiempo. Esperemos que logre sacar esos 2 vasitos, que los tiene ahí a punto de sacarlos, pero como que no se anima. Ahí el robot tiene que dar media vuelta, los tiene ahí para sacarlos los 2, ahí va, los va a sacar y saca los 2 vasitos de un solo empujón y ha completado ahora sí el reto. Vamos a conocer ahora el puntaje para el robot del equipo Robot Cuy. ¿Jueces? Perfecto. De este lado tenemos 1 minuto con 19 segundos. Bueno, yo tengo 1 minuto con 17. Ok, entonces nos quedamos con 1 minuto con 17. Ok, y vamos a hacer las cuentas para asignarle. Por tanto, el puntaje para este robot, para esta ronda, es de 133 puntos. ¡Wow! 133 puntos, entonces, se coloca por ahora en el líder de la tabla en esta segunda ronda. Y, pues bueno, muchas gracias a los chicos de Robot Cuy. Vamos ahora con los robots del equipo Nastratech de Ecuador. Así que, por favor, chicos de Nastratech, empezamos con el robot Wally. Ahí ya tenemos encendida. Ok. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar con Wally. Listo. Listo. Perfecto, chicos, a su cuenta. A la 1, a las 2 y a las 3. Empieza ahora el robot Wally, que este robot en su primera ronda hizo solamente 40 puntos. Vamos a ver en esta segunda ronda si es que le va un poquito mejor. Y ahí, miren cómo tiene una estructura ahí en sus bracitos para ir empujando los vasos en grupo sin que se salgan. Y ahí justamente sacó 3 vasitos. Ahí se asegura que ese vaso de la derecha pues salga completamente. Le quedan todavía 4 vasos. No puede tocar los vasos, chicos, por favor, no pueden tocar los vasos que ya salieron. Ahí el robot saca un vasito más. Cuidado que ese otro vaso casi casi que lo vuelve a meter a la pista. Ahí el robot saca un vasito más. Bueno, lo empuja y se le queda en la esquina. Le quedan al parecer 3 vasitos. Vamos a ver, los jueces también tienen que estar pendientes a cada vasito si es que salió o no. Saca un vasito más, le quedan 2. Ahí parece que va a sacar el de la esquina. Le queda solo un vasito que lo tiene ahí. Casi al centro de la pista, está haciendo un gran trabajo este robot Wally. Ya superó su puntaje de la ronda 1, pero le queda todavía un vasito para completar el reto. Y el robot le da vueltas al vasito, esto parece una yunza. Y el robot pues ahí se va hacia el otro lado, no llega a detectar. Parece que ahora sí, lo va a sacar. Y el robot, uy, que ahí se le queda en la línea y ha sacado ahora sí todos los vasitos. Y bueno, vamos a ver el puntaje oficial para Wally. No apaguen la cámara, por favor, chicos de Nastratech. Chicos, por favor, Denis, no apagues la cámara. Denis, por favor, enciende la cámara. Ok, perfecto. Eduardo, por favor, el puntaje para Wally. Eduardo Gracie. De este lado tuvimos 1 minuto con 20 segundos. Bueno, 1 minuto con 19. Ok, perfecto. Entonces tomamos el 1 minuto con 19 y nos queda que para esta ronda el robot Wally tiene 141 puntos.
Perfecto, 141 entonces, nuevo líder de la tabla en esta segunda ronda. Chicos de Nastratech, Denis, por favor, cuando termine Atom, no apagues la cámara todavía, ¿vale? Por favor, hasta que te lo indiquemos. ¿Listo? Entonces, jueces, ¿todo listo para empezar con Atom? Sí. Sí, listo. Perfecto, chicos, a su cuenta. Una, dos, tres. Empieza el robot Atom. Hay que reiniciar, creo que el vaso de un vaso se lo sacó el sí, lo sacó con el brazo de forma accidental, sí. Pero bueno, tenemos que repetir la ronda. Muchas gracias, Eduardo. Chicos, por favor, rapidito acomodamos los vasos. Y nuevamente esperamos el visto bueno de los jueces. Jueces, por favor. Perfecto. Listo, empezamos a su cuenta, listo. Chicos. Uno, dos, tres. Ok. Bueno, ahí va sacando sus vasitos. A mí se me congeló un poquito la imagen, jueces. Espero que ustedes lo hayan visto bien. El inicio. Y el robot casi que se sale. Le falta uno. Y saca todos los vasitos. Jueces, ¿pudieron medir bien el tiempo? Yo no lo pude medir bien, Gracie. Es que se movió, se paró la cámara en unos momentos. Wow. Chicos, nos van a matar, pero es que su video se congeló justo al momento de iniciar. Y en ocasiones parecía que se salía o no se salía el robot, entonces queda como la duda. Queda la duda también. Sí, chicos, los jueces no han podido medir bien el tiempo, entonces... vamos a tener que reiniciar, ¿vale? Yo sé que no es culpa de ustedes tampoco, pero son cosas que pasan en competencia. Así que, chicos, vamos nuevamente con Atom, ¿vale? Sí. También les pedimos que tengan la cámara lo más fija posible. Sí, es eso. Fija y que se divise todo el panorama pues, de la pista. Ajá. Chicos, por favor, traten de no mover la cámara y necesitamos ahorita ver... toda la pista. Yo sé que a veces, chicos, también es incómodo, pues porque hay veces donde están subidos a una silla y están con los brazos en alto ahí tratando de que se vea todo, pero pues bueno, es necesario para poder tener una buena calificación. Jueces, por favor, el visto bueno nuevamente para Atom. Listo. Listo. Chicos, a su cuenta. A la una, dos, tres. Ahora sí vemos que el robot Atom empieza. Y este robot, lo bueno es de que da el giro a toda velocidad y eso hace que empuje los vasitos. Ahí también el robot por ratos da la sensación que se va a salir, pero regresa a la pista ahí en su búsqueda y saca todos los vasitos. Ahora sí, pues vamos a ver qué nos dicen los jueces sobre Atom. De este lado tenemos 17 segundos. Wow. Me salía 18. Perfecto, entonces vamos a tomar los 17 segundos y tenemos 203 puntos para este equipo. Excelente, un puntaje extraordinario, 203 puntos. Bueno, ahí ya luego Mr. Roboto va a ver si es que esto es un récord o no en la categoría, pero es un puntaje muy muy bueno y por ahora se ubica en el primer lugar de la categoría con 203 en la segunda ronda, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, todavía faltan más robots y pasamos con el siguiente robot de Nastratech, que sería el robot Baymax, que ahí se está ubicando en la parte central de la pista mirando a la derecha. Jueces, por favor, el visto bueno para empezar. Listo. Perfecto, chicos. Listo. Una, dos, tres. Ahí va a empezar el robot Baymax, empieza a botar sus vasitos y vamos a ver cuánto tiempo consigue, cuánto puntaje. Este robot en la primera ronda consiguió 183. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con este robot. Ahí sigue botando sus vasitos, le quedan 3 vasitos adentro. Y bueno, ahí los jueces también están verificando su cronómetro. Cuidado que son 2 minutos como máximo. Y el robot no logra encontrar esos 3 vasitos.
Ahí parece que está a punto de sacar ese vasito de la parte baja, pero lo ha dejado ahí sobre la línea. Ahí tenía para empujar con todo ese vasito. Ahora sí lo saca. Le quedan solamente dos de esos dos. Uno está sobre la línea, a puntito de salir, y el otro está en la parte superior. No se anima todavía a botarlos. Y vamos a ver qué pasa con Baymax. Cuidado con el tiempo, que ya saben que son 2 minutos como máximo. Ahí la imagen un poquito que se nos congeló, pero ahora sí ya lo vemos bien. Le siguen quedando dos vasitos. Bota el vasito de arriba, ahora solo le queda uno, que es el vasito que está sobre la línea, que por un par de centímetros no ha salido. Vamos a ver este robot Baymax, ¿qué es lo que pasa? Y ahora, bueno, parecía ahí que se iba a ir con todo hacia ese vasito que falta. Jueces, por favor, ¿cuánto, cómo vamos con el tiempo? Y saca el último vasito. Ahora sí, ha cumplido el reto y vamos a conocer el puntaje oficial de Baymax. Ok, de este lado tenemos 1:29. Igual. Ok, perfecto. Entonces, para Baymax en esta ronda tenemos un puntaje de 131 puntos. Perfecto, 131 puntos entonces para Baymax, un puntaje muy muy alto. Y es el momento ahora de ir con el siguiente robot, que sería el robot Scorpibot del equipo Nitrobot desde Ibagué, Colombia. Así que, hola, 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 hola. Ahí está. Perfecto, te vemos. Vemos al robot ahí, está mirando a la derecha. Jueces, por favor, su visto bueno. Perfecto. Ok, excelente. Entonces, chicos, a su cuenta. Listo. 3, 2, 1, ya. Ahí empieza el robot de Scorpio. Chicos, necesitamos que enfoquen toda la pista porque no estamos viendo la parte de arriba. Bueno, ahí está. Gracias. Le quedan solo 4 vasitos, ha botado 6 en un tiempo espectacular. Ahora le quedan solo 3, este robot los bota con toda la furia. Le quedan 2, ahí pudo haber sacado los 3 de una sola. Le queda solamente uno que se ha quedado sobre la línea. Vamos a ver si logra darse la vuelta y botar ese último vasito. Casi, casi ahí, le pasa por el costado y ahora sí. Ha terminado, ha botado todos los vasitos. Vamos a conocer el puntaje oficial para Scorpibot. Ok, de este lado tenemos 28 segundos. 29 segundos. Perfecto, entonces vamos a tomar los 28 segundos y tenemos para este robot 192 puntos. 192 puntos entonces para Scorpibot. Este robot en la primera ronda hizo 196, pero 192 sigue siendo un puntaje extraordinario. Gran trabajo para Scorpibot. Vamos con el siguiente, que sería el robot Infinity del equipo Polyrobots. Infinity, por favor. Ahí ya estamos viendo la cámara del competidor. Está el robot de costadito. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Listo. Listo. Perfecto. Chicos, a su cuenta, por favor. Santiago. 1, 2, 3. Ahí empieza el robot Infinity a dar vueltas por la pista, a botar esos vasitos. Hay un vasito ahí que se le quedó justo en la esquinita sobre la línea. Hay un vaso que está ahí rodando. Ya saben los competidores que no pueden tocar ningún vasito. Ahí saca, bueno, saca uno y se aseguró que el vasito que está rodando se vaya. Saca el vasito que se le había quedado en la esquina. Tiene 4 vasitos más ahí y los 4 están agrupaditos como para que los saque todos de una sola. Pero el robot se está paseando por el resto de pista. Parecía que ahí se iba contra los vasitos que le faltan, pero el robot se quedó dando vueltas. Ahora sí, se estaba acercando a ese sector lleno de vasos, pero se va para el otro lado. El robot empuja, da vueltas, empuja, da vueltas. Ahora sí, saca uno más. Uno se le quedó ahí en el bordecito. Le quedan 3 todavía. Vamos a ver si los logro ubicar. El tiempo sigue corriendo. El robot sigue dando vueltas. Saca 2. Le queda solamente 1. Le queda el de la esquina de arriba. Ojalá que el robot lo encuentre. Y ahora sí, lo ha sacado. Ha sacado todos los vasitos. Excelente trabajo para Infinity. Jueces, por favor, el puntaje para el robot de Polyrobots. Ok. De este lado tengo 1 minuto. Tengo 1:02. Ok, perfecto, entonces nos quedamos con el minuto y por tanto el puntaje es de 160 puntos para Infinity.
Excelente. 160 puntos para el robot Infinity de PolyRobots. Y vamos ahora con el siguiente, que es el robot que obtuvo el mejor puntaje en la ronda 1. Vamos a ver si en la ronda 2 repite el plato. Es el robot Skynet del equipo Robin Robótica INEM. Y pues bueno, ahí el robot, por favor, enderezalo más porque lo veo un poquito inclinado hacia arriba. Ahora sí, perfecto. Jueces, por favor, nos dan su visto bueno para empezar. Correcto. Listo. Chicos, a su cuenta. Uno, dos, tres. Ahí empieza ahora el robot Skynet. Este robot tuvo 199 puntos en su ronda 1. Ahí está botando los vasitos a toda velocidad. Le quedan solamente, bueno, le quedan 3, porque hay uno que está a la derecha justo al borde. Le quedan 2 ahora. Uno arriba, el otro a la derecha. Ahora sí termina de sacar ese vasito. Le queda solamente uno y lo saca. Lo ha sacado, ha botado todos los vasitos. Vamos a conocer el puntaje de Skynet. Ok, yo tengo 20 segundos. 19 segundos. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con 19 y por tanto tenemos un puntaje de 201. ¡Wow! Se quedó solo a 2 segunditos de alcanzar al robot Atom de Nastratech, pero es un tiempo, es un puntaje que le puede estar asegurando su clasificación a la ronda final, pero nos queda un robot. Nos queda un robot para esta segunda ronda, que es el robot Envera del equipo San José Vegas Etnia desde Medellín, Colombia. Robot Envera, por favor. Ahí lo vemos desde la cámara de Luis Carlos. ¡Estamos listos! Hola. Perfecto, un ratito, chicos. Jueces, por favor, su visto bueno para empezar. Listo. Momento, perfecto. Por favor, todavía no. Ok, ahora sí, chicos, a su cuenta. 3, 2, 1. Ahí empieza el robot Envera a botar sus vasitos. Este robot tuvo 195 puntos en su ronda 1. Vamos a ver qué tal le va en esta segunda ronda y si logra clasificarse a la ronda final. Ahí va empujando los vasitos. Ese vasito salió disparado. Le quedan solamente 3. Ahora le quedan solamente 2. El robot está botando vasitos como loco. Va a botar esos 2 de una sola y los bota. Ha sacado todos los vasitos y vamos a conocer el puntaje oficial para Envera. De este lado tenemos 23 segundos. 24. Ok, perfecto. Nos quedamos con 23 y por tanto para este equipo tenemos 197 puntos. 197 puntos, entonces gran puntaje para el robot Envera. Y bueno, ya tenemos aquí el resultado de la ronda 2. Ya sabemos quiénes son los 5 robots que clasifican a la etapa final. Los demás, chicos, los demás robots que no llegaron a clasificar, por favor, quédense. Quédense en la sala de Meet porque al final pues vamos a tomar una foto oficial con todos los competidores. Pero antes de anunciar a los clasificados a la ronda final, señor José Eduardo Cruces Márquez, algunas palabras para los chicos terminando esta ronda 2. Pues ha estado muy, muy emocionante la ronda 2. Creo que, si no es que todos los equipos superaron sus puntajes de la ronda pasada. Entonces, pues muy bien chicos. Esta ronda final se va a poner bastante buena. Éxito. Y pues no se pongan nerviosos y va a salir todo bien. Así es, perfecto Eduardo, muchas gracias. Gracie, por favor, algunas palabras para los chicos. No, toda la energía y pues eso está muy emocionante, como dice Eduardo, va a estar espectacular. Una final de infarto. Así es, una final de infarto porque están todos los tiempos pegaditos. Sí, hemos tenido 201, 203, 197, entonces esto está para cualquiera. Y chicos, aquí cualquier cosa puede pasar y ya saben que la ronda final de nuevo empezamos desde cero. ¿Vale? Así que aquí ya es al todo o nada. Entonces, chicos, los 5 robots clasificados a la etapa final son: en quinto puesto con 160 puntos, pasa el robot Infinity del equipo PolyRobots. En cuarto puesto con 192 puntos, pasa el robot Scorpibot del equipo NitroBot. En tercer puesto con 197 puntos, clasifica el robot Envera del equipo San José Vegas Etnia. En segundo puesto con 201 puntos, pasa, clasifica el robot Skynet del equipo Robin Robótica INEM. Y en primer lugar,
Por el momento, solo en la ronda 2, clasifica el robot Atom del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Entonces, ahí tenemos a los 5 clasificados. Y pues bueno, estamos a punto de empezar la ronda final. Tenemos 4 robots colombianos y un robot ecuatoriano. Y me parece que estaba por ahí el señor Mr. Roboto conectado. Roboto, ¿estás por ahí? Roboto a la 1. Si no, lo descalificamos a Roboto también. Roboto a las 2. Bueno, Mr. Roboto no está. Así que bueno, chicos, vamos a empezar la final. Jueces, ¿alguna recomendación antes de empezar? Bueno, pues, chicos, solamente enfoquen bien su cámara para que podamos tener el mejor tiempo, la mejor medición. Y pues estén atentos a las indicaciones cuando estemos listos para que no tengamos salidas en falso. Perfecto. Andrés, creo que tenías alguna duda. Sí, bueno, que muchísimas gracias también por darnos la oportunidad de participar. Y quisiera comentarte pues que los chicos acá pues obviamente estamos en una jornada de muy larga aquí de trabajo. Entonces okay. Nosotros abandonamos la sala para que pidan una disculpa y que muchísimas gracias por habernos permitido participar. Vale, perfecto, Andrés, no te preocupes, muchas felicidades más bien ustedes por el gran trabajo que vienen realizando, muchas gracias por participar y bueno, esperamos que sigan los éxitos para el equipo. Listo, entonces, Gracie, ¿algunas palabras antes de empezar la final? ¿Alguna recomendación? No, pues manejar la tranquilidad y que nos enfoquen siempre muy bien la cámara y atentos a nuestras indicaciones para poder tomar el mejor tiempo y el mejor voltaje para cada uno de los equipos. Así es. Disculpen. Perfecto. ¿Qué pasó, Luis Carlos? Gracias, no, teníamos una solicitud para los jueces. Nos pareció en algún momento de la competencia que uno de los robots salía por completo y solicitamos que, por favor, pues estén atentos a ese detalle. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Estaremos muy atentos. Perfecto, chicos. Entonces, dicho esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, sugerencia adicional? Es momento que la hagan, ¿eh? Hablen ahora porque ya una vez que empezamos la ronda, no paramos. Aparte que tengo hambre y quiero almorzar ya de una vez. ¿Alguien más, chicos? Nada. Yomo, tú que estás por ahí en backstage también, ¿tienes algo que decirle a los chicos antes de empezar la final? Básicamente, chicos, solamente conserven la calma, por favor. Creo que ya han pasado 2 rondas un poquito complicadas. Sepan cuáles son sus puntos críticos, porque les queda todavía esta parte para poder sobrevivir, si es que se da el caso. Y nada, lo mejor de los éxitos para ustedes. No les deseo suerte porque ya desde ya ustedes son campeones, así que no tengo ningún problema con eso. Éxitos. Perfecto. Muchas gracias, Yomo. Entonces, empezamos la ronda final y empezamos con el robot Atom del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Robot Atom, por favor, Denis, enciende la cámara. Jueces también, mucho ojo. por favor. Chicos, no sé si estos robots se los dijo anteriormente, pero ningún competidor puede pedir revisión de video, ¿vale? El VAR, digámoslo así, solo se va a revisar si es que el mismo juez tiene dudas, ¿vale? Así que, por favor, evitemos estar pidiendo revisiones de video. Yo sé que aún no lo han hecho, pero lo digo por si acaso en algún momento se les ocurra pedirlo. Eduardo, no hemos dicho la posición del robot en la ronda final. Ok, la posición es en efecto la que tiene el robot Atom hacia la izquierda, en el centro hacia la izquierda. Perfecto. Listo, chicos, entonces a los 5 finalistas ya saben cuál es la posición. Jueces, por favor, el visto bueno para empezar con Atom. Listo. Ok, chicos, cuenten fuerte y empezamos. ¿Me escuchan? Sí, está bien. No, se te congeló un poco la imagen. Se te está congelando la imagen. A ver, chicos, un ratito. Chicos, Nastratech, vamos a esperar un par de segundos, ¿vale? Para que la imagen esté más fluida. Ok. Salúdennos, por favor, para asegurarnos que los escuchamos. Ahí está bien. Sí, me escucha.
Ok, sí, perfecto. Sí. Jueces, ¿está todo bien, verdad? Sí. Ok, chicos, cuenten fuerte y empezamos. Una, dos, tres. Ahí empieza el Robot Atom su ronda final. Este robot tiene un tiempo récord de 203 puntos en la ronda número 2. Está botando sus vasitos a toda velocidad. Parecería que el robot en algún momento se va a salir, pero es también por la posición que tiene los sensores. De todas maneras, no sé si ese screenshot que se congeló ahí la pantalla ayudó o no al competidor, pero ya luego los jueces decidirán. Y pues le quedan solo dos vasitos ahí adentro. Chicos, para considerar también que el robot se ha salido, tiene que salir completamente de toda la línea negra, ¿vale? Así que esto ténganlo presente también. Ahí el robot sigue buscando por las esquinas. Yo no sé, porque aquí van a llover los reclamos, yo creo. Pero, chicos, la decisión de los jueces es inapelable, ¿eh? Aquí sí, no hay dudas con ese robot. Ahí casi que se sale. Le queda solo un vasito. Yo no sé, aquí va a haber la polémica del año. Enfoque bien ese vasito. Ok, el vasito ha salido. Entonces, el robot ha completado el reto. Ahora sí ya no hay dudas. Y bueno, yo no sé, jueces, por favor, ¿qué nos pueden decir acerca de Atom? Muy polémico. Sí, es bastante polémico porque está en la inquietud de que sale o no sale completamente. Aparte de que la cámara se detiene, entonces hay baches en lo que vimos. Sí, además en la parte final se enfocó la cámara al último vaso y no vimos qué hizo el robot después. Entonces eso también puede saber, sí. Puede afectar. Yo considero o repetir la ronda o no aceptar pues la ronda, pero pues obviamente repetirla para que dejar más claro ese turno. Sí, yo también considero repetir la ronda. Recuerden que debes de salir completamente, en ocasiones pareciera que no sale, pero quedan unas partes de las llantas pisando la línea negra, entonces por eso aún no sale por completo el robot, okay. Pero es para que lo entiendan. Gracie, vamos a hacer algo, no sé si me permiten dar una sugerencia. Chicos de Nastratech, por favor, ¿podrían prender la cámara y mostrar dónde está el sensor del robot con el que sensa la línea? Para poder también un poquito entender por qué es que el robot hace esos movimientos. Vale. Tiene tres sensores en la parte delantera. Bueno, yo pensé que los tenía más atrás, pero bueno. Bueno, chicos, a ver, competidores. Ya esto también es criterio de los jueces, ¿vale? Yo sé que muchas veces no podemos estar de acuerdo con muchas decisiones, pero al final, si ustedes están entrando a esta competencia, también están aceptando el criterio de los jueces asignados. Entonces, los jueces han decidido en esta ocasión repetir el intento y pues bueno, es lo que debemos hacer, ¿vale? Igual cualquier reclamo ya adicional que ustedes tengan, pues lo pueden hacer posteriormente, pero ya el criterio de los jueces está tomado, ¿vale? Los jueces van a ser ahora muy cuidadosos viendo si el robot se queda o no. Incluso, jueces, yo les recomendaría que en este caso solamente uno de ustedes tome el tiempo y el otro juez, pues justamente esté pendiente este detalle si el robot sale o no. No sé si les parece adecuado. Sí, me parece adecuado. Vale, perfecto. Ahora, también aquí en el chat están diciendo que denle una segunda oportunidad a todos los equipos. Es que no es así, en realidad no es que se le esté dando una segunda oportunidad, porque esto no es una oportunidad, no es que el robot haya fallado en sí, es que se está repitiendo para que los jueces tengan la certeza de la calificación, ¿vale? Sí, no es que se dé una oportunidad. Así es, de todos modos, si el robot no le han modificado el programa, y si se salió, se va a volver a salir. O sea, no hay ningún problema de una segunda oportunidad. Ajá, ok. Entonces, chicos, por favor, ya les comentamos. Puede ser de que no estén de acuerdo, se entiende, se comprende, pero al final es criterio de los jueces. ¿Listo? Entonces, jueces,
¿Visto bueno para empezar esta ronda final? Listo. Vale, perfecto, chicos. Y por favor, ya no discutamos que tengo hambre y quiero terminar temprano. Chicos, a su cuenta, por favor, Robot Atom. Una, dos, tres. Ahí sale con todo el Robot Atom. Es que también la señal de internet no ayuda. Ahí está el robot botando sus vasitos. Le quedan como 4 vasos. Yo veo la imagen también un poquito pixeleada y no ayuda. Ahí. ¡Wow! Ahí sale. Ahí salió. Ahí salió el robot. Ok, perfecto. Entonces, decisión de los jueces: el robot salió, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ¿nos confirman el puntaje otorgado al robot Atom? Manda el video. Ah, ok, chicos, a ver. No hay ninguna revisión de video a petición de ningún competidor. No se puede enviar videos a ningún juez, ¿vale? Así como les pedimos a los demás competidores que respeten la decisión de repetir la ronda, igual les vamos a pedir a ustedes que respeten el criterio de los jueces si es que ellos deciden que el robot salió. ¿Listo? Jueces, por favor, el puntaje para el robot. ¿Jueces? Sacó 9 vasos. Eduardo, ¿me confirmas? Perdón, estaba en mute. 9 vasos también. Listo. Perfecto. Entonces quedaría 90 puntos para el robot Atom del equipo Nastratez de Ambato, Ecuador. Que, por cierto, como no veo los comentarios en pantalla, no sé... Sí, los chicos aquí están comentando en Facebook, pues bueno, sí, hay por aquí también alguna controversia en los comentarios de Facebook, que bueno, eso también le da algo de sazón a la competencia, ¿verdad, Eduardo? Tener este tipo de situaciones. Sí, bastante, bastante. Y bueno, el criterio que estoy seguro que Daisy también, perdón, Gracie también tomó para decidir que el robot sale, es que cuando saca el vaso, las dos llantas, literal hay un hilo rojo entre las llantas. Ajá. Y la línea. Entonces, eso quiere decir que salió, aunque sea pequeñito, pero sí lo hay. Correcto, coincido con Eduardo. Perfecto, entonces, listo chicos, no le demos más vueltas por favor al asunto, los jueces ya tomaron su decisión y esta decisión es inapelable. Listo, entonces... Recuperemos la alegría, por favor, y la energía de la competencia, porque estos eventos son para divertirnos también y para aprender, obviamente. Y vamos con el segundo robot en pasar su ronda final, que sería el robot Scorpibot del equipo Nitrobot desde Ibagué, Colombia. Ahí ya vemos al robot que está ubicado en la pista y está mirando hacia la izquierda. Chicos, denme un segundito, por favor, que me olvidé de cambiar aquí el nombre para la transmisión. Estamos con Nitrobot. Aquí está, perfecto. Ahora sí, jueces, por favor, su visto bueno para poder empezar. Listo. Ok, perfecto. Entonces, chicos, a su cuenta. 3, 2, 1, ya. Ahí empieza Scorpibot, saca 2 vasos de una sola, sigue sacando los vasitos, ahora saca 3 de unas de un solo empujón también. Ahí está el robot botando vasitos y también ahí está el robot, se está salvando por poco de salirse, le quedan 2 vasos adentro. Ahora solo le queda un vasito, está sacando con mucha fuerza esos vasos, le queda solo uno en la parte superior y termina. Ha sacado todos los vasos. Vamos a ver qué nos dicen los jueces acerca de Scorpibot. De este lado tuvimos 26 segundos. 27. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con los 26 y para este equipo serían 194 puntos. Perfecto, 194 puntos entonces para Scorpibot, que de momento tome liderazgo de la categoría. Vamos a ver si lo mantiene hasta el final, pero nos quedan 3 robots más en esta ronda final. Así que vamos ahora con el robot Infinity del equipo Polyrobots, directamente desde Bucaramanga, Colombia. Infinity, por favor. A ver, ahí está, ahí vemos su cámara. El robot tiene que estar mirando a la izquierda. ¡Ay, perfecto! Jueces, su visto bueno, por favor. Listo.
Listo. Listo. Ok, entonces, a su conteo, chicos. Uno, dos, tres. Empieza el robot Infinity ahí a botar sus vasitos. Le quedan ya cuatro. Este robot está yendo a toda velocidad. Está haciendo un muy buen tiempo. Ahora le quedan solamente tres. Y vamos a ver en cuánto tiempo logra sacarlos a todos. Cuidado que ese vasito casi lo regresa a la pista. Y si lo regresa a la pista, ese vasito se va a considerar dentro, ¿eh? Ahí solo le queda uno porque botó dos vasitos de un solo movimiento. Tiene que ahora encontrar ese último vasito que le falta. Está ahí, busque y busque en la esquina superior. Tiene que ir hacia la parte baja. Está perdiendo valiosos segundos por un solo vasito. Este super robot ahí disfrazado de Superman. El robot ahora sí parecía que se iba a ir hacia el vasito faltante, pero no. El robot sigue dando vueltas, sigue buscando. Cuidado que no se salga ese robot. Está yendo por todos lados, menos por donde debe ir. Ahí le pasa por el costado al vaso. Ahora sí tiene que solamente darse la vuelta, ir con todo y botarlo. Pero pues el robot sigue dando vueltas, no llega a encontrar el vasito. Cuidado con el tiempo, ahora sí, y lo saca. Ha sacado todos los vasitos. Vamos a conocer el puntaje oficial para Infinity. Ok, de este lado tenemos 1:12. Un minuto 13 segundos. Ok, nos quedamos con 1:12. Por tanto, este equipo tiene 148 puntos en esta ronda. Excelente trabajo, chicos. 148 entonces para Infinity. Y nos vamos ahora con el siguiente robot, que sería el robot Skynet del equipo Robin Robótica IDEM. Jueces, por favor, el visto bueno para este robot. Listo. Listo. Chicos, a su cuenta. Uno, dos, tres. Desde Bucaramanga, Colombia, el robot de Skynet busca quedarse con el primer lugar de la categoría en esta ronda final. Va botando ahí los vasitos con cada giro que hace. Le quedan solamente cuatro ya. Ha botado seis vasitos en un tiempo espectacular. Pero ahora se quedó buscando en una esquina. Y nuevamente el robot está perdiendo segundos ahí en vez de irse para el otro lado. Ahí sigue buscando en esa esquina. No se da cuenta que tiene cuatro vasos. Ahora sí, va sacando uno, saca dos, le quedan dos. Uno está a la izquierda y el otro está en el centro. Vamos a ver si llega a encontrar esos dos últimos vasitos que le falta. Este es el penúltimo robot de la categoría. Y vamos a ver en qué tiempo consigue sacarlos todos, porque tenemos la confianza que los va a sacar todos. Pero el robot se queda buscando en la esquina. Ahora sí, se va hacia la parte central. Va a botar uno más, le queda solamente uno. Y lo tiene al otro lado de la pista. Tiene que irse hacia el otro extremo para sacar ese último vasito que le falta y tratar de conseguir el mejor puesto posible en esta categoría de Bumper Bot del Robo Jam All Stars. Todavía le queda un vasito que no lo llegue a encontrar. Y cuidado que llegamos al tiempo límite de 2 minutos. Por favor, sube un poquito la vista de la cámara, que no estamos viendo toda la pista completa. Ahí está, ahora sí. El vasito sigue a la izquierda. Todavía le queda un vasito por botar. Casi, casi ahí que lo iba a alcanzar. Pero ese segmento de línea del centro pues frustró el intento de Skynet de terminar el reto. Vamos a ver si ahora sí consigue llegar hacia donde está ese último vasito. Jueces, ¿cómo vamos con el tiempo, por favor? Quedan 15 segundos. Le queda muy poquito tiempo para Skynet para lograr botar todos los vasitos. Le queda solamente uno y el robot pues... ¡Ahora sí lo saca! Parece que lo ha sacado. Chicos, por favor, enfoquen más hacia la izquierda. Necesitamos ver la pista. Sí, efectivamente, sacó todos los vasitos. Pero no sé si estuvo a tiempo. Jueces, por favor. Sí, justo a 2 segundos antes de que se acabara el tiempo, sacó el vaso. Es okay, correcto, perfecto. Sí, al tiempo atrás. Ok, entonces el puntaje para Skynet sería de... Sería de 92 puntos.
No llego a sacar 102. Todos. Perdón, 102. Ah, vale, 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 que me estás asustando, Eduardo, por favor. 102. Perdón, 102 puntos, perfecto, para el robot Skynet de Bucaramanga. Gran trabajo, chicos. Pero es tiempo ahora de ir con el último robot de la categoría, que, pues bueno, aquí se define el primer lugar. Así que vamos ahora con el robot Envera del equipo San José Vegas Etnia desde Medellín, Colombia, ahí mostrándonos su logo. Y pues bueno, es el último competidor. Chicos, después de esta última ronda, damos el resultado oficial final. Y por favor, todos los chicos se quedan un ratito más en el Meet para tomar la foto oficial. Jueces, su visto bueno, por favor, para empezar. Listo. Listo. Perfecto. Entonces, chicos, a su cuenta. 1, 2, 3. Ahí empieza con todo el robot Envera desde San José, Vegas, Etnia, desde Medellín, Colombia. Empieza a botar sus vasitos. Ahí se va de izquierda a derecha en su pantalla. Le quedan ya 5 vasitos para terminar. Tiene que hacerlo en el menor tiempo posible. Y ahí le quedan ahora solamente 3. Ahora le quedan 2. Cuidado que está haciendo un gran tiempo este robot. Mucho ojo con el cronómetro. Y termina de sacar todos los vasitos. Lo ha hecho espectacular. Y cuidado que aquí se define el ganador. Recuerden que por ahora el líder de la tabla es Scorpibot con 194. Pero ahora vamos a conocer el puntaje de Envera. Jueces, por favor. Ok, de este lado tenemos 24 segundos. 24 también. Ok, perfecto. Entonces, este equipo se queda con 196 puntos. 196 puntos y supera Scorpibot por solo 2 puntitos. Así que bueno, chicos, a ver, vamos a dar el resultado oficial final, pero antes de dar ese resultado final, jueces, por favor, algunas palabras ya finales de la categoría para los chicos. Eduardo, por favor. Sí, pues estuvo bastante emocionante la categoría. Por ahí, bueno, algunas inconformidades como pues, pasa en todos los torneos, pero bastante buena la categoría. Creo que ganaron los mejores y pues felicitaciones a todos los equipos y los esperamos ver pronto en las siguientes ediciones de RoboJam. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Gracie, por favor, algunas palabras finales para los chicos. No, felicitaciones a todos, fue muy reñida esa competencia, yo sé que todos lo dieron en la pista y dieron todo su mayor esfuerzo, las polémicas nunca faltan, pero bueno, siempre estamos acá para seguir mejorando como jueces y que ustedes sigan disfrutando e invitando a más equipos a participar de este evento en las próximas ediciones. No, y lo han hecho espectacular, Gracie. Gran trabajo también para ti, para Eduardo, como jueces. Una felicitación enorme para ustedes. Pero bueno, es momento de dar el resultado oficial final. No sé si está ahí Roboto, si ahora sí está conectado o está ahí nomás su cuenta y él no está. Pues no está. Bien, chicos, entonces, resultado oficial final de la categoría Bumperbot. En quinto puesto queda el robot Atom del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. En cuarto puesto queda el robot Skynet del equipo Robin Robótica INEM desde Bucaramanga, Colombia. En tercer puesto su hermanito Infinity del equipo Polyrobots también de Bucaramanga, Colombia. Tercer lugar y primera entrada en el podio es para... Sí, claro. Tercer lugar es para Infinity del equipo Polyrobots de Bucaramanga. Perdón, chicos, que la emoción aquí me trabo. Entonces, segundo puesto queda para el robot Scorpibot del equipo Nitrobot desde Ibagué, Colombia. Y el primer lugar, nuestro flamante campeón de la categoría Bumperbot, es el robot Envera del equipo San José Vegas Etnia desde Medellín, Colombia. Vale, chicos, perfecto. Chicos, no se vayan del Meet todavía nadie, que vamos a tomar ahorita la foto oficial. Déjenme despedir aquí la transmisión de Facebook. Así que...
Muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí conectadas en Facebook el día de hoy, a todos los que han dejado su comentario, perdón que no he podido leerlos, a Limitex BT, Sara Daniela Cardona, Sharon Lizeth González, muchas gracias por el apoyo de los chicos, a Diego Borges, por el apoyo en los comentarios. Y bueno, aquí también en los comentarios se armó la polémica también a Diego Andrés Díaz. También muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Ya saben de que pueden darle like a esta página RoboJam también para seguir con todas las competencias de RoboJam. Y a nosotros en nuestra página Let's Go Robot para enterarse de más competencias en todo Latinoamérica. Y no se pierdan el día de mañana desde las 7 de la mañana. Estamos con el segundo día de RoboJam All Stars. Así que chicos, dejen un like, compartan el video y nos vemos en la próxima categoría.